buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos aquí en la ampliación Bellavista, donde pues bueno, estas personas vienen a casa de un supuesto ladrón, pues para recuperar las cosas que les han robado. Y pues bueno, es lo que está aconteciendo en estos momentos. Ya estas personas, cansadas de lo que está sucediendo, pues están tratando de pues ya recuperar sus cosas que les han robado. Supuestamente en este domicilio viven las personas que pues les han pues robado. Lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias, aquí en la ampliación Bellavista. ¿Dónde fue? ¿Por qué? Pues bueno, ya las personas cansadas de que estos sujetos, bueno, presuntos sujetos, hagan de las suyas, pues ya vienen a buscarlos a donde presuntamente viven. Los vecinos ya están cansados, ya solamente quieren recuperar sus cosas y que las cosas se calmen aquí en esta colonia, la ampliación Bellavista, donde pues está registrando la movilización. Hay una persona en este domicilio con unos menores de edad y pues está comentando que pues no se encuentra la persona que andan buscando. Ella está comentando que pues la persona, el sujeto que están buscando, pues no se encuentra aquí en el lugar y pues lo están tratando de localizar. Pues es la información, seguidores de Tiempos Noticias. Nosotros les seguiremos informando. Seguiremos informando de lo que acontezca aquí, en este caso en la ampliación Josefa Ortiz. Pues bueno, hace unos meses, pues aquí en esa localización se agarraron a pedradas, hubo personas lesionadas y pues bueno, hasta aquí llegan pues estas personas ya cansadas de la ola de robos, en esta colonia, pues vienen a casa de los presuntos responsables de los robos, pues para recuperar sus cosas. Estos hombres cansados de la ola de robos aquí en la colonia, pues están tratando de localizar al sujeto, al presunto responsable de los robos en esta colonia. Y pues bueno, es lo que está aconteciendo en estos momentos, seguidores de Tiempos Noticias. Al menos la persona propietaria o la que vive en el domicilio les dijo a estos jóvenes que ellos pueden pasar a la vivienda y también que pues pueden checar de la parte de atrás del terreno, pues para ver si localizan a esta persona
que ellos andan buscando. Ya ellos están cansados, al igual que sus familias y vecinos de aquí, de lo que es la ampliación José Ortiz, cansados de la ola de robos que se han registrado en esta colonia, en esta ampliación. Y pues bueno, vemos que están al interior, bueno, arriba del techo de esta vivienda. Mismos vecinos de igual manera, pues dicen que sí está esta persona adentro, pero pues hasta el momento no han dado con él. Pues de igual manera ya están cansados de que han hecho de las suyas y no los arrestan, o si los arrestan los dejan salir en las próximas horas. Y pues bueno, ya los vecinos, ya cansados de esta situación, pues vienen a hacer justicia por su propia mano. Hasta el momento tiene una unidad de la policía preventiva, ha llegado a este lugar, fue solicitado por más de una hora. Pues bueno, los vecinos se encuentran aquí en el lugar, no hay elementos de la policía estatal, no hay elementos de la policía estatal preventiva aún en el lugar. No sé si ya requirieron el apoyo o simplemente lo están haciendo por su propia cuenta, pero pues no hay elementos de la policía estatal aún aquí en el lugar. Los vecinos igual ya cansados de reportar a estos sujetos y que no se les haga nada, pues ellos ya vienen a hacer justicia por su propia mano aquí de la ampliación Bella José Ortiz. Pues de la información, seguidores de Tiempo Noticias, les invitamos a darle like y a compartir para que usted siga enterado a través de nuestra página el acontecer de aquí en el estado de Campeche. Pues bueno, es lo que está aconteciendo aquí en la ampliación Josefa Ortiz, seguidores de Tiempo Noticias, donde pues están buscando al presunto responsable de la ola de robos aquí en esta colonia. Porque no puede ser, él es el afectado, ni mi concuño. Sí, eso mamá, él es el afectado, y no es ahorita que lo están robando ya. La gente igual de aquí, de este lado, ya está fastidiada de esta clase de robos. El vato entra y se lleva lo que quiere, ¿entiendes? Entonces ya no vamos a seguir permitiendo, porque prácticamente desvalijó su casa. Él se llevó pantalla, bocinas, portagarrafones, lo poco que ellos ya habían logrado. Ya habían echado y se nos quitó. ¿Ustedes ya tuvieron contacto con un familiar de esta persona? Ya. ¿Qué fue lo que les dijo? Dijo que iba a venir a hablar con él, porque había hablado bien conmigo, para allá arriba, que le robó. Hasta ahorita no se apareció el chavo. O sea, ¿los tienen bien identificado? Tengo bien identificado, de hecho, tengo las chambres de él, para recoger. ¿Qué nombre o qué apodo tiene esta persona? Hay un video donde se ve que está sacando las cosas, amigo. Pues bueno, ya les dieron el acceso. Oye, Mosi. Pues bueno, ya las vecinas dieron permiso para el acceso a las personas pues afectadas para que entren al domicilio. No nos vamos a acercar mucho debido a que hay menores de edad, para cuidar la integridad de los menores de edad. Y pues bueno, es lo que está aconteciendo en estos momentos. Ahí se ve que ya entraron estas personas al domicilio. Pues los familiares ya les dieron el permiso para entrar a este domicilio y que encuentren o busquen a las personas presuntos responsables. Le dicen el meco según, pero pues no tenemos más datos. Pues es lo que acontece aquí en la ampliación Josefa Ortiz, seguidores de Tiempos Noticias, donde nos encontramos hasta estos momentos. Ya las personas pues ya están cansadas de la ola de robos en esta colonia, donde pues ya han hecho de las suyas estas personas por varias veces. Pues es la información, seguidores de Tiempos Noticias. Les invitamos a darle like, a compartir, para que usted siga enterado de lo que acontece aquí en nuestro estado a través de su página Tiempos Noticias.
Allá salió atrás. Salió por atrás. Vamos a tratar de darlo. Allá hablamos con la patrulla. La patrulla no puede hacer nada. Nos mandan con la fiscalía. Sabemos que la fiscalía no sirve para nada. Son incompetentes. No hay una algo serio. Y lo que dijo la patria, que tenemos que tenerlo dentro de mi casa, sea como sea, madreado. Que madreado, que le quebremos lo que le hay y que ellos le van a venir a buscar. ¿Quiere que le hagamos la chamba? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicarle la de Bellavista, ni más. El chavo lo pidió. No es primera vez, ahí está la gente que le ha robado, no de ahorita, de hace meses atrás. Ahí está la gente aquí que les ha robado. Sin embargo, no quieren decir nada porque pues tienen miedo del chavo, que toma represalia. Pero aquí ya no lo vamos a permitir. Ya estamos hartos de eso. Si la justicia no lo hace, nosotros lo vamos a hacer. Porque ellos no pueden hacer. Sí. ¿Cuál es tu nombre, hijo? ¿Mi nombre es Jesús? No. ¿Y tú, Jesús? César. Pues bueno, ya escucharon ustedes pues, el testimonio de las personas afectadas en el robo de esta, bueno, de en esta casa habitación de esta colonia José Porter. Todo lo que es pantalla, bocina, mi refri no lo pude dar, porque no pude llevarlo. Nomás eso faltaba bien, mi puro refri. Más o menos como cuánto se llevó de así en el... Pues bueno, es la información, seguidores de Tiempos Noticias. Les invitamos a darle like y compartir para que usted siga informado a través de Tiempos Noticias. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.